¿Qué onda, mi gente bonita? Ya saben que mi nombre es Héctor Leal. ¡Y miren! ¡Regresamos al sillón de pensar! Bueno, ya, mucho pedo, mucho pedo. Y pues, ¿de qué hay que hablar hoy o qué? Hace 2 o 3 meses me volví, casualmente, pues, en un secuestrador, ¿verdad? Pues claro, pues se nos da los del norte. Y pues obviamente, si me voy a vivir a Playa del Carmen al sur, pues obviamente nos vamos a poner a hacer nuestro cagadero, a secuestrar gente. ¡Casual! Lo que ves a diario acá. De hecho, hasta mis amigos narcos ya me dijeron: güey, no mames, danos consejos, danos tips, nosotros queremos aprender cómo lo hiciste. Ah, no es cierto, no es cierto, no tengo amigos narcos. Y pues bueno, no quiero que piensen mal de mí, pero les voy a contar esta historia porque está de película. ¿Recuerdan que yo nunca les dije a qué me fui a vivir a Playa del Carmen? Bueno, en este video se los voy a decir. Me fui a hacer, sí, política. Y no empiecen con: no mames, Héctor, te fuiste a hacer política, pinche vato vendido, te odio, la tienes chiquita y se te para para adentro. Porque realmente yo, como Héctor Leal Vlogs, pues no fui a trabajar. Yo nada más fui como Héctor Leal, persona normal, a ayudar con estrategias digitales. A eso fui nomás. Y si me dicen vendido, pues me vale madre, pues uno tiene que tragar también. O sea, entonces bueno, ahí les va la historia. Mi puesto, por así decirlo, era asesor en contenido digital multimedia.com.mx de la esposa de un candidato por la gobernatura del estado, que no voy a decir nombres, pero ustedes saben quiénes son y les mando un saludo. Entonces pues yo andaba en la avanzada. En la avanzada andábamos el coordinador de giras, andábamos otro güey que coordinaba todas las áreas, todos los eventos, que no faltara nada, y yo. Éramos 3 cabrones que andábamos para todos lados juntos. Y siempre llegábamos 1 hora, 2 horas antes a cada evento, para que todo estuviera bien y que al momento de que llegara la esposa del candidato, todo estuviera chingón. Entonces bueno, ya que saben esto, ahora sí ahí va el pedo. Faltando 1 semana y media para que se terminara la campaña, yo no pude ir 2 días porque me enfermé muy cabrón del estómago. Entonces cuando yo me reincorporé a la campaña, me dicen mis compañeros: güey, no mames, en estos 2 días que te fuiste hubo un pedo bien cabrón, güey. Nos acaban de incorporar a un cabrón a nuestro equipo, que es el hijo de un político que le están haciendo el favor de ponerlo aquí con nosotros, pero pues el cabrón tiene pedos mentales, está medio chisqueado, le bota la canica de repente, empieza a decir puras pendejadas, y en todos los lugares de los que hemos ido, como el güey está loco, está enfermo mental, causa puros problemas. Entonces, güey, te lo decimos de una vez para que tú estés enterado, para que no te sorprenda al momento de que empiece a cagar el palo. Entonces yo les dije: no, mi rey, a mí que me haga algo este pendejo y en chinga te lo aplaco. Total, ese día nos tocó trabajar a Playa del Carmen porque todos los días íbamos a un municipio diferente. Pasan por mí a las 7 de la mañana y llega manejando el coordinador de giras y este güey, el pinche chisqueado. Le vamos a llamar el chisqueado. Y lo primerito que me dice el güey es lo siguiente: güey, no, no mames, eres Héctor Leal, ¿verdad? No mames, güey, no. Te amo, güey, te amo desde que soy un niño, güey. Me puedo tomar una foto contigo, hermano. Me puedo tomar una foto contigo. Neta, te amo, güey, te amo un chingo, güey. Eres el mejor, güey, y eres el mejor youtuber. Y yo dije: ok. Me tomé la foto con el güey, no hubo pedo. Ya saben, yo bien amable y así. Total, compadre, no la hizo de pedo hasta que llegamos al primer evento. El vato se baja de la camioneta y prende un cigarro. Y no les miento, cada 3 segundos le daba una tirada, hacía esto: 1, 2, 3. 1, 2, 3. El pendejo no sabía fumar. En eso yo pensé: ¿qué pedo? ¿No es normal que ese vato haga esto? Y llega la esposa del candidato, el primer evento. Y ahí fue donde me di cuenta que, oh, oh, iba a tener muchos problemas con este güey, el chisqueado. ¿Por qué? Porque aparte de ser el asesor de imagen, también era el encargado de tomar el video de la esposa del candidato. Entonces todas las personas ya estaban enteradas que en cada evento, cuando yo estuviera de frente con la cámara grabando a la señora, todos se tenían que quitar para que no hubiera gente estorbando atrás. Y como este cabrón pues no sabía y yo no le había dicho nada, el güey estaba parado atrás con una mochila así. Y yo dije: ok, ahorita hablo con él de eso. Pero después hizo algo peor. Por ejemplo, si la señora decía: no, pues mi esposo, si llega a ganar la gobernatura del estado, nosotros nos vamos a enfocar en que la prioridad sea, no sé, las madres solteras. Este güey empezaba a gritar: ¡sí! ¡Arriba la esposa del candidato! ¡Y arriba el partido! ¡Arriba el partido! Porque la esposa de los otros candidatos no sirven para nada, y esta señora sí es la buena. Todos gritando conmigo: ¡partido! ¡El partido! ¡El partido! Obviamente, como no quiero decir marcas, por eso grito el partido. Ahí fue donde yo dije: ¿qué chingados estoy viendo? Y ahí fue cuando me dijeron mis compañeros: te dije que iba a ser un pedo con este güey. Entonces acaba el evento, nos subimos todos a la camioneta y nos fuimos para el segundo evento. Y el chisqueado llevaba su mochila así, iba el güey así como que, ¿qué pedo? Y ahí fue donde yo le dije: ¿sabes qué, brother? Mira, a lo mejor no sabes, güey, pero yo aquí estoy trabajando como el asesor de imagen de la señora, la esposa del candidato. Entonces mira, quiero que veas este video. ¿Qué ves raro aquí? Y el güey dijo: no, pues está la señora y estoy yo atrás.
Y yo le dije, ok, necesito que te quites. O sea, necesito que no salgas en las tomas donde yo esté tomando a la señora. Necesito que te quites, por favor, porque le quitas ese sentido que yo le quiero dar al video. O sea, tú estorbando ahí, ya no me sirve el video. Entonces te pido, por favor, de la manera más atenta, y no es nada personal, no es para que te ofendas, quítate de donde esté la señora. Entonces el güey se empezó a poner como que medio rudo y me dijo, ay, ok, ok, güey, tú dime dónde quieres que me ponga en cada evento. Es más, yo te voy a preguntar a ti dónde quieres que me ponga en cada evento, ¿ok? Y yo le dije, a ver, compadre, le dije, a ver, tranquilo, güey. Nada más ocupo que te quites a chingar tu madre y que no estés atrás de ella. Ponte donde se te pegue tu rechinada gana, pero ponte donde tú quieras, menos atrás de ella. El güey dijo, ok, ok, Héctor, ok, brother, perdón, güey, no, perdón. Después de eso ya llegamos al segundo evento, que como les dije, nosotros llegábamos una hora, hora y media antes. El güey se baja del carro, vuelve a fumar. Y luego abre la puerta bien paniqueado y dice, ¿dónde está la señora? ¿Dónde está la señora? Tengo que estar con ella, ella me necesita, yo soy su secretario particular. Y nosotros dijimos, a ver, pendejo, ¿para qué quieres saber dónde está ella, güey? Ni siquiera nosotros sabemos. Es que ella me necesita, tengo un don que me dice que ella me necesita y soy su secretario particular y tengo que estar con ella, no tengo que estar con ustedes, tengo que estar con ella, pegado a ella. No, brother, pues la neta, güey, no sabemos dónde. Y que el güey azota la puerta y se fue caminando el güey, pero se fue gritando, ¡hay un Dios! ¡Pero hay un Dios! ¡Y el partido va a ganar! ¡Arriba el partido! ¡Arriba Dios! ¡Arriba el partido! Y nosotros nos quedamos como que, ¿qué pedo? ¿A dónde va? El güey se nos perdió como 2 horas, se terminó el segundo evento, el güey no aparecía. Todos le marcábamos a su celular y a todos nos había bloqueado. Entonces el chisqueado le mandó un mensaje por WhatsApp al coordinador de giras y le puso, mira, te voy a decir una cosa. Ustedes me quieren hacer daño, yo les tengo mucho miedo a ustedes. Ustedes me quieren golpear y me quieren violar, pero yo te voy a decir una cosa, coordinador. Yo voy a ser gobernador, a lo mejor no en 5, no en 10, no en 20, no en 30, no en 40, no en 50, no en 60, no en 70, no en 80 o 90 años, pero en algún momento de mi vida voy a ser gobernador. Y cuando sea gobernador, no se me va a olvidar que ustedes me trataron así y yo me los voy a chingar y los voy a matar a todos. Nosotros nos quedamos así como que, ¿qué pedo con este idiota? Pues, ¿qué pinche mosco le picó? Entonces, pues nosotros le intentábamos hablar para que se calmara y que se regresara. Cuando de pronto entra la llamada de su celular hacia nosotros y ya le contestamos de que, güey, ¿dónde estás? Pásame la ubicación porque no sé dónde estoy y tengo miedo de cruzar la avenida, tengo miedo de cruzar la calle, no sé dónde estoy. Pues, güey, ¿por dónde te fuiste? ¡Regrésate, puñeta! ¿Vas a llegar a donde te fuiste? Es que no sé dónde estoy y estoy muy lejos y que tengo miedo y ustedes me quieren matar. ¡Dame, güey! El chisqueado se empezó a poner bien pendejo. Total, se acaba el segundo evento y nosotros dijimos, güey, hay que buscarlo. Dame que se lo lleve la chingada, ya vámonos al tercer evento porque luego vamos a llegar tarde por culpa de este pendejo. Oye, y pues ya íbamos por la avenida rumbo al tercer evento y que lo veo el cabrón como a 10 cuadras de distancia y le digo al coordinador, güey, ahí está, regrésate por él. Fuimos por él y se baja el coordinador, le dice, güey, ya déjate de chingaderas, actúa como adulto, esto es política, güey, déjate de mamadas, déjate de tus chingaderas, güey, nos está dando puros problemas, ya deja de bajarte del carro, te vas a accidentar, te va a pasar algo, porque no era la primera vez que se bajaba del carro enojado. Los 2 días que yo no estuve también lo hizo y muchas veces. ¿Por qué? Nada más, porque pues está chisqueado el güey y cree que todos le quieren hacer daño y que lo quieren matar. Total que el pinche chisqueado ya agarró el pedo, se subió a la camioneta y empezó, perdón, perdónenme, no quería hacerlo, perdón. Y pues ya cuando íbamos para el tercer evento, yo le hice un comentario al coordinador y le dije, güey, no mames, estoy bien contento porque acaban de abrir un mascota aquí en playa. Mascota, pues es la tienda mascota donde puedo comprarle ropita a Hachi y eso me hace feliz, poder consentir a mi perro. Oye, pues no dije eso del mascota y este pendejo que abre la puerta y que se baja. Entonces pues ahí va el coordinador, se baja él también y, ¿a dónde vas, chingada madre, pinche chisqueado? ¡Súbete a la puta camioneta! ¿Por qué te bajas, coño? ¡Y que la chingada, súbete! Ya cuando se sube el cabrón todo espantado, le digo, perro, ¿pa' qué te bajas, güey? ¿Qué tienes, güey? ¿Qué tienes, pendejo? ¿Pa' qué te bajas? ¿Y saben qué me dijo el hijo de su puta madre? Héctor, yo pensé que eras el mejor youtuber, pero ya me di cuenta que eres un pendejo. Y ya me di cuenta que no vales nada y que eres una mierda de persona. Y yo me quedé así como que, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué chingados estás diciendo de mí, estúpido? Tu respuesta es que tú y las mascotas me quieren hacer daño y me quieren matar y violar. ¿Qué? ¡No mames! A lo que obviamente yo le dije, a ver, pendejo, la tienda mascotas, güey. Yo tengo un perro que amo. Y obviamente, si tengo un lugar donde le puedo comprar cosas, eso me hace feliz. ¿Qué tiene de malo eso? ¿O qué? ¿Te enojaste porque te dije lo de la cámara que te quitaras de los videos? Sí, también por eso eres una mierda, porque me regañaste y me dijiste que no puedo salir en los videos de la esposa del candidato. Y ahí fue donde yo exploté y le dije, a ver, pendejo, yo aquí no soy Héctor Lel Vlogs. Olvídate de que soy el pinche buena onda de YouTube. Aquí yo estoy trabajando y aquí las cosas se tienen que hacer bien, correctas. Si a mí me estorbas en mi video, te me quitas a chingar tu madre, te guste o no. Y el güey todo pendejo, ok amigo, perdón amigo, perdón. Yo ya no lo aguantaba el baboso y tenía como 6 horas con él. En eso empezó a decir pendejada y media y se empezó a palabrar con el coordinador. Y el pinche chisqueado empezó a decirnos, mi papá es bien importante y mi papá es bien influyente, así que a ustedes les va a cargar la chingada porque ustedes me quieren golpear, ustedes me quieren violar, ustedes me quieren hacer daño. Entonces yo le voy a decir a mi papá que se los chingue a todos ustedes y que no se
qué, y que las mascotas y la madre, y sacaba temas que nada que ver. A lo que yo le contesté, mira, pendejo, a mí me vale madre quién sea tu papá, y a mí me vale madre quién seas tú, si te parió el pinche Papa Juan Pablo II o lo que sea. Me vales madre, pendejo, para mí eres un pinche inútil, así que haz las cosas bien como se te dice que las hagas y ya deja de bajarte de la pinche camioneta cada 2 segundos, cabrón. Era como un niño chiquito. Entonces, ¿qué necesidad tenemos nosotros de andar batallando con un cabrón así? Total, el pinche Chisquis, el chisqueado, en eso le marca a su papá y le dice: papá, aquí estoy con el coordinador de la campaña. Dice que se cree muy chingón y que quiere hablar contigo. Y le pasa el teléfono. Y el coordinador le explica lo que estaba pasando al papá. ¿Sabe qué, señor? Pues mucho gusto. Yo le hablo para decirle que su hijo nos ha ocasionado muchos problemas. Nos ocasionó problemas en Bacalar, en Chetumal. Y la verdad es que pues no está funcionando él aquí en la campaña. Entonces, pues, ¿qué podemos hacer? Yo le sugiero que retiremos a su hijo de la campaña, porque la verdad es que nos está dando muchos problemas a la señora, al candidato y pues a toda la gente que estamos trabajando. Ya nadie lo aguanta. Y el señor, como que obviamente sabía qué pedo con su hijo, y dijo: ¿saben qué? Para que ya no batallen más, perdónenlo, por favor, no sabe lo que hace. Les pido que lo retiren de la campaña, por favor. Ustedes díganme dónde va a ser su próximo evento y yo ahí mando a mi chofer o voy yo personalmente a recoger a mi hijo, pero retírelo de la campaña. Entonces así quedó, ya lo íbamos a retirar, ya lo íbamos a mandar a chingar su madre, cuando empieza lo mero bueno, chinga. Íbamos camino para el siguiente evento y el güey empezó a gritar: déjenme aquí, aquí me voy a bajar, aquí me voy a bajar. Y nosotros: espérate, güey, tu papá dijo que en el siguiente evento. No, yo aquí me bajo, yo aquí me bajo. Y nosotros: no, güey, espérate, cálmate. Y el güey: que aquí me bajo. Y empezó a estrangular al chofer, al coordinador, y yo me quedé como que: ¿qué pedo con este güey? Entonces el vato abre la puerta y se baja de la camioneta en pleno movimiento. El güey se baja de la camioneta y empieza a gritar: ¡auxilio! ¡Auxilio! ¡Me quieren hacer daño! ¡Me quieren secuestrar! ¡Me quieren violar! ¡Auxilio! Y yo dije: no puede estar pasando esto, no mames, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Entonces el güey se cruza la calle y había terracería, había como un monte y había una zanja en la cual se cayó. Andaba todo revolcado y no me lo van a creer lo que empezó a hacer este idiota. Agarró 2 piedras, ¿qué digo piedras? De las 2 peñascos, el güey empezó: ¡ah! ¡Me quieren golpear! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Me están secuestrando! Se empezó a golpear la cara. Obviamente el coordinador se bajó de la camioneta y empezó a gritarle: ¡chingada madre! ¡Súbete! ¡Que no sé qué! ¡Que la chingada! Para esto ya estaban taxistas, ya había gente en la calle grabando, tomando fotos, haciendo llamadas al 066. Porque todo pintaba que era un secuestro, ya que el estúpido chisqueado hijo de su puta madre estaba gritando: ¡auxilio! ¡Y me quieren secuestrar! ¡Y la chingada! El coordinador agarró su celular y empezó a grabar al chisqueado, y yo también lo estaba grabando con el mío. Entonces el coordinador decía: mire, señor, para que vea que no le echamos mentiras, vea la conducta de su hijo, mire, parece un niño chiquito, está gritando por la calle, ¿qué onda con su hijo y la chingada? Y yo estaba arriba de la camioneta de que: no, no mames, yo no me voy a bajar, yo no me voy a bajar, no puedo manchar mi imagen de Héctor Lea el blog. O sea, tanto me ha costado todo como para yo empezarme a embarrar de secuestrador y la chingada. El güey se le va encima al coordinador, lo abraza y lo avienta al piso. Se empezaron a revolcar. Ahí fue donde yo dije: no, no mames, me tengo que bajar a auxiliar a este cabrón, porque deja tú, manita, en 10 minutos iba a pasar la esposa del candidato por ahí, porque era justo por la ruta donde iba a pasar ella. Dije: no, no mames, me tengo que bajar a mínimo ayudar a este cabrón, porque pues el chisqueado estaba toscote así, todo mensote. Y ya como yo estaba bien encabronado, le dije: suéltalo, hijo de tu pinche madre, suéltalo. Yo trataba de agarrarlo, pero como el güey estaba así, que le meto un chingazo: suéltalo, suéltalo. Le pegué en los antebrazos. Entonces el güey de que, ah, agarro yo de la camisa al coordinador y le digo: súbete a chingar tu madre a la camioneta, pendejo. Dejo, ve todo el desmadre que estás haciendo. Entonces ya me subo yo manejando y le doy. Pero como el coordinador tenía el celular de este estúpido, ¿qué creen que hizo? ¿Qué creen? Empezó a correr hacia la camioneta gritando: ¡mi celular! ¡Mi celular! Y que se avienta por la ventana. Entonces el güey llevaba medio cuerpo adentro y las patas de fuera las llevaba así: ¡auxilio! ¡Auxilio! Entonces yo dije: ¡no mames! ¿Qué pedo con este idiota? Entonces lo más fácil y correcto que se me hizo a mí, en lugar de empujar del carro o sacarlo, lo agarré de su camisa y lo jalé, o sea, le metí todo el cuerpo al carro, subí las ventanas y me fui. Así pues ya no se iba a escuchar nada para afuera y el güey ya iba con nosotros en el carro. Ya me podía ir y ya podíamos limpiar la zona. Pero ahí no acaba esto. Obviamente ahí yo ya estaba súper emputado y le empecé a gritar tantas cosas al pendejo, algo así: ¿qué tienes, pinche estúpido de mierda, pinche niño? ¡Ya! ¡Déjate de pendejadas, hombre! ¡No mames! ¡Ve todos los problemas que estás ocasionando! ¡Ve toda la gente que grabó! ¡Ve toda la gente que se está enterando de tus pinches pendejadas! ¡Pinche barco estúpido, inútil, bueno para nada! ¡Y a mí me vale madre quién sea tu papá! ¡Y a mí me vale madre quién seas tú! ¡Yo te voy a partir tu madre, pendejo! ¡Y pobre de ti, que por culpa de esto yo pierdo mi trabajo o el coordinador pierde su trabajo! ¡Te voy a matar! Y en perrísima cerré mis gritos e insultos diciéndole: ¡y aprende a fumar porque ni eso sabes, pinche inútil! ¡Si quieres te enseño!
El güey iba todo callado, súper asustado, y al coordinador y a mí nos llevaba la chingada de coraje. Entonces pues yo ya iba hecho madre en la camioneta, camino para salir de la zona, y que nos intercepta una moto policía. Y obviamente las cosas empezaron a empeorar, porque pues obviamente, ¿qué vas a pensar si eres un policía y han recibido tantas llamadas de secuestro que pasó por la zona? Y después ves pasar a la camioneta que toda la gente reportó, con un cabrón manejando, un güey de copiloto y un güey atravesado con la cabeza hacia abajo. Obviamente ese es el secuestro. Entonces yo bajo el vidrio y le digo: oficial, esto es un malentendido, por favor síganos y ahorita le explico qué pasó. Y el policía: no, ni madre, bájense a la chingada de aquí. Y yo le dije: por favor, oficial, esto es un malentendido, estamos trabajando en la campaña política de tal candidato, me vale madre, bájense, bájense. Y ya le dije yo: por favor, oficial, échenos la mano, usted va a entender. Y el güey empezó a reportar por el radio: refuerzos, refuerzos del secuestro. Oye güey, que se dejan caer chingo de camionetas de patrullas, motos, scooters, de todo. Haz de cuenta que habían capturado al Chapo Guzmán. Como yo sabía que yo no había hecho absolutamente nada malo, yo puse mis manos arriba y me bajé de la camioneta, sin pedo. Pero mi pinche coordinador pendejo, que te mando un saludo, cabrón, como él sí se puso bien nervioso, él dijo: no, yo no puedo abrir la puerta porque yo tengo las manos atrapadas en el cuerpo de este güey. Que no era cierto, las manos las tenía arriba, las tenía arriba. Y le dijo al policía: que te bajes, cabrón, bájate. Y como este güey siguió diciendo que no, que le apuntan en la cabeza con la ametralladora: que te bajes, hijo de la chingada. Y en eso ya el coordinador que abre la puerta y que se baja. ¡Ah, no, culito! Total, el panocheo cada vez estaba siendo más grande. Yo ya estaba esposado. Y le dije al policía: por favor, ya súbanme a la patrulla, no quiero que nadie me vea, por favor, por favor, por favor. Yo por cuidar el tema de lo de Héctor Live Vlogs, porque sé que tengo una responsabilidad muy grande con ustedes, y luego no quiero que piensen que soy un secuestrador o algo así, o un narco. Entonces pues sí, el policía me avienta la caja de la patrulla y caí mal. Y ya cuando el coordinador y yo estábamos esposados arriba de la patrulla, ¿qué creen que nos dijo el chisqueado? ¡Tomen, puto! ¡Les dije que les iba a ganar! ¡Miren! ¡Ya se los va a llevar la patrulla! ¡Se van a ir a la policía! ¡Y se van a ir a la cárcel, pinches idiotas! ¡Les dije que ustedes no me iban a golpear ni a secuestrar! ¡Me la pelaron! Y yo así esposado me le quedo viendo al policía y le digo: ve que todo lo que le digo es verdad, está chisqueado este idiota, tiene pedos mentales. Total, que nos llevan para la comandancia, hechos madre. Les digo, como si hubieran capturado al Chapo Guzmán, pinche retena, más escuchaba ¡wi, wi, 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 wi! Ese es el sonido de las patrullas. Entonces pues ya llegamos a la comandancia, nos bajan de la patrulla y nos meten a una oficina en donde nos iban a tomar los datos. Y aquí pasó algo súper chistoso. Sale la oficial para tomar los datos y me dice: ay, Héctor, ay, tan bueno que te ves en los videos, no pensé que andabas de delincuente. Y yo: ¡nambe, espérese! Si estamos aquí por un pinche malentendido. Hasta me sentía como los pinches sicarios de Montemorelos. No sé, se me cae la cabra. Y pues ya llegó el mayor, el primer oficial, un juez y chingo de gente ahí importante. Yo les empecé a explicar: miren, mi nombre es Héctor Leal y él es el coordinador. Él es el coordinador y yo soy el asesor de la esposa del candidato. Estamos trabajando en la campaña, simplemente este es un malentendido. El chavo este padece de sus facultades mentales y cree que nosotros lo estamos secuestrando, cree que le queremos hacer daño. La verdad es que ese güey tiene pedos mentales, así no son las cosas. Lo bueno y para nuestra suerte es que nosotros habíamos grabado todo. Y pues ya les dije: miren, aquí están los videos en mi celular para que vean que no les estoy echando mentiras. El chavo empezó a revolcarse con el coordinador, empezó a gritar que lo queríamos secuestrar. Y pues obviamente la gente empezó a grabar, la gente empezó de panochona, hizo las llamadas y todo. Pero pues realmente esto es un malentendido, nosotros no hicimos nada malo. Al contrario, nosotros hicimos esto para cuidar la imagen pública de la señora, el candidato, y para que no se vieran más pedos en la vía pública, porque pues todo esto es malentendido y chiflazón del vato este, el pinche chisqueado. En eso llega el papá del chisqueado y se mete a una oficina con todos los policías. Entonces ya después se sale y llega el oficial con nosotros y nos dice: a ver, chavos, este pedo está grave. ¿Por qué? Porque entraron más de 166 llamadas al 066, en la cual todos los acusan de secuestro, todos los acusan de levantón y así. Entonces si el papá del chavo no dice lo contrario, a ustedes se los va a llevar la chingada. Así digan que ustedes estaban trabajando en la campaña o lo que sea, lo que se vio fue como un secuestro. Dijimos nosotros: no, pues ya valió ferga la fía. Y el coordinador estaba reza y reza y: ay, sí, padre, no sé qué están haciendo, certificados de la chingada. Sí, estaba rezando de a madre. Y yo le dije: tranquilo, perro, no va a pasar nada, güey, no hicimos nada malo, güey, Dios está con nosotros, güey, no va a pasar nada. Y pues para ya no hacerles el cuento más largo, entró el papá del chavo del chisqueado y nos dijo: a ver, chavos, ¿qué pasó? Y pues ya le explicamos al señor y dijo: bueno, miren, para mí esos problemas que tuvieron son problemas de chavos inmaduros. La verdad es que están pasando muchas cosas en Playa del Carmen, muchas cosas malas para que los policías estén enfocados en un problema de niños de ustedes. ¿Con nosotros qué, señor? Su hijo es el pinche niño, su hijo es el inmaduro, el que se anda con mamadas bajándose de la camioneta y todo, le dijimos. Entonces dijo: no, vamos a perder el tiempo, vamos a hacer como si nada de esto pasó. Nada más les quiero pedir un favor, quiero que le pidan una disculpa a mi hijo. Es lo único que quiero, que le pidan una disculpa y ustedes ya se pueden ir a sus casas sin ningún problema. Entonces, como nosotros estábamos en una oficina y el chisqueado estaba en otra, el chisqueado vino con nosotros y nos dice: Coordinador, yo la verdad es que te quiero mucho, te admiro bastante y yo quiero trabajar contigo toda la vida. Y cuando se pueda trabajar nuevamente juntos, yo quiero trabajar contigo y te admiro mucho. Y Héctor, déjame te digo también que te quiero y que eres el mejor youtuber, bye. Y el vato se sale de la oficina y nosotros nos quedamos así como que: ¿ve, oficial?
¿Ve cómo si está enfermo? Entonces el papá nos dice, ahora ya que vino él, por favor, nada más ustedes vayan y discúlpense con él y ya se pueden ir, por favor, nada más les pido eso, pídenle una disculpa. Y pues ya fuimos y le dijimos, no, pues sabes qué, chisqueado, pues la verdad es que pues perdón, güey, por todo lo que pasó, no fue su intención y pues ni modo, güey, ánimo, güey, la vida sigue, le chingada. Y el güey nos dijo las siguientes palabras que nunca se me van a olvidar. El papá le dijo, a ver, chisqueado, tú no les tienes que contestar algo por lo que te acaban de decir. Y el güey nos dijo, ok, ok, está bien, miren, yo a ustedes los quiero mucho y los admiro bastante y nada más les quiero decir una cosa, si llega una mascota, cuando yo me esté bañando en la regadera y me caigo, ustedes van a tener la culpa y ustedes me van a querer golpear siempre. ¿Qué? Al grado de que el papá le dijo, sí, ya, chisqueado, ya cállate. Caballeros, por favor, ya retírense, gracias. Y así fue como nos fuimos y terminó este pedo. Ya después nos dijeron que 5 minutos después de que nosotros nos fuimos de ahí, llegó la Sedena, o se hacen los militares por nosotros. Que si nosotros todavía hubiéramos estado ahí, ahorita yo ya no estuviera contándoles esto aquí en la cámara. Estuviera dentro de un ceferezo. Porque obviamente los militares les vale madre que si es jugando o no. Fue un secuestro, eso lo reportaron y pues te van a levantar. Pero gracias a Dios es muy grande y no nos soltó de la mano. Entonces pues aquí estoy para contarles esta pendejada que nos pasó. Y recuerdan que hace como 2 o 3 meses yo me quité la barba. No fue porque me la haya querido quitar, no. Fue porque al día siguiente esta fue la primera plana del pinche periódico. Me sacaron en primera plana esposado. ¡Háganme el chingado favor! Y el titular del periódico decía, gente de la campaña de tal candidato secuestrando gente en plena campaña, ¿qué nos esperará cuando ya lleguen ellos al poder y la chingada? ¡Puras tragedias y pendejadas! Pero bueno, pues gracias a Dios no pasó a mayores. Y pues así fue, mi gente bonita, como sí, me volví por un día un secuestrador. ¿Y todo por qué? Por ser tan demasiado bueno y tratar de limpiar la imagen del candidato y de su esposa. Porque obviamente yo qué chingados iba a estar ensuciando mi imagen ahí, mi imagen pública. Pero mi gente, trabajo es trabajo y tienes que dar lo mejor de ti. Entonces pues tienes que echarle ganas en todo. Y pues lo tuve que hacer, me sentí obligado a hacerlo. Así que cuídate, pinche Yayo Gutiérrez. ¿Te acuerdas que en Rose dijiste que yo te iba a secuestrar? Pues créelo, pendejo, porque ya ando secuestrando gente. Así que mi gente bonita, pues así es como termina esta historia. Lo único que les voy a decir es que no hagan cosas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas. Así que hasta aquí el video de hoy. ¿Cómo ves? ¿Qué te pareció esta historia? Déjame en los comentarios aquí abajo. Y pues si te gustó esta historia en aventura, dale like a este video. Ponlo en favoritos, compártelo en todas tus redes sociales, en tu Facebook, en tu Twitter, en Snapchat, en Instagram. Y suscríbanse en el botoncito de aquí abajo o en la esquinita de acá también, ¿eh? Mi gente bonita, aquí estamos para ustedes y la verdad es que estoy muy agradecido por toda la buena respuesta buena vibra que me han dado en los comentarios del video de ya no me voy a casar. Muchas gracias a todos por estar conmigo y de mi lado, y de aquí nos vamos para arriba, mi gente, juntos como debe de ser, en familia victoriana, chinga. Así que pues cuídense mucho, mi gente bonita, que Diosito me los bendiga, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén, y les deseo el mejor de los éxitos. Y pues ya saben que mi nombre es Héctor Leal y recuerden que recordar es volver a vivir. Bye, las amo. ¡Ah!